Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este grato espacio que nos estamos brindando para hacer nuestra práctica de la clase de Tai Chi. Así que desde ya los invito a entusiasmarse, si aún está todavía pensando, dudoso, que si se levanta o no se levanta. Bueno, les digo que desde ya háganlo porque esta es una clase para fortalecernos, para aumentar nuestro chi, para tener nuestro sistema inmune lo mejor posible para ya ir cerrando este año 2020. Así que vamos levantándonos con ánimo y por supuesto siempre agradecer la oportunidad que tenemos aquí en la clase en vivo, online, en directo, en línea, desde la Casa del Deporte de nuestra ilustre Municipalidad de Puente Alto, que hoy día está a cargo de los controles en Hernández, que también los saludamos y esperamos que todo resulte muy, muy bien. Así que, con mucho ánimo, vamos a comenzar a saludar a quienes ya están escribiéndonos en el chat. Damos dos minutos también para que se vayan integrando el resto de las personas y siempre es grato, por supuesto, intercambiar nuestros saludos, ¿no es cierto? Y darles acá el buenos días por este lado. Tenemos ya 17 personas conectadas a nuestra clase, eso está muy bien porque nos preparamos, nos organizamos para este día. Patricio Arriagada, buenos días. José, enhorabuena, muy bien ahí los varones dando el ejemplo. Consuelo Guerra, muy buenos días, esperando la clase, qué bonito, bendiciones también para usted, Consuelo. Carmen Moyó, también con fuerza de voluntad, ella siempre trabajando. Tenemos aquí que se integra de nuevo de largos años de amistad y de mucho aprecio a Rolando Mazar y Tatiana Martínez, si no me equivoco su apellido. Buenos días, Rolando y Tatiana, bienvenidos. Me alegro mucho que estén tomándose este tiempo para la práctica y reforzando nuestra amistad, ¿cierto? Ellos, o sea, creo que son de la reina, así que bienvenidos, estamos abiertos para todas las comunas. Así que tenemos a Wanda Soto también, buenos días Wanda. Clara Gómez, buenos días, hermoso día también para usted. Patricia Rubinate, como siempre ahí. Verónica Córdoba, buenos días Verónica, también para Mari, que sí está también por ahí mirándonos. Don Fernando Guerrero, nuestro querido amigo y maestro también de Chikun, nos da un saludo bien bonito a todos para empezar la clase. Jimena Porras, buenos días, una amiga también de otra comuna, qué bonito ver que también nos vamos integrando de diferentes lados. Y también Irma Cabezas, que nos deja su saludo. Bueno, aquí ya vemos 20 personas, espero que se vayan conectando más también, por supuesto, y vayan dejando su saludo, saber que están ahí, porque eso es una bonita manera también de intercambiar energía. ¿Les parece? Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestra clase. Hoy día quería aprovechar de hacer algunos ejercicios, comenzando por fortalecer un poquito nuestro sistema inmune, ¿ya? Y en algunos casos, por qué no decirlo, también reforzar nuestra calidad de sueño, ¿ya? Así que si quiere puede usar una silla para hacer estos ejercicios o puede hacerlos de pie, no hay problema, ¿ya? La idea es que esté cómodo, cómoda realizándolo. Puede sentarse, no hay ningún problema, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo nos vamos a saludar para dar inicio a nuestra clase. Recuerde, para quienes se conectan por primera vez, mano empuñada y derecha y mano izquierda. Seguramente me ve al revés, ¿no es cierto? Pero es así el saludo. Bueno, nos saludamos con fuerza y voluntad. Y luego, por supuesto, siempre es importante definirnos, aclarar, estar presente y decir qué vamos a hacer nosotros hoy día, qué queremos trabajar en nuestra clase. Yo ya tengo súper claro lo que queremos hacer hoy día, pero sí también es importante que cada uno de ustedes tenga ese objetivo a nivel individual y personal, ¿no es cierto? Entonces nos llevamos la mano siempre aquí, conectando con nuestro corazón, y recordamos o reflexionamos o tenemos ahí presente lo que tenemos que trabajar para hoy. Muy bien.
Eso es. ¿Quién necesita? Voluntad, fuerza, entusiasmo. Eso, lo que usted necesite, es lo que debe trabajar hoy, ¿no es cierto? Muy bien. Y les traigo un objetivo bien, yo diría, así, que quizá usted no lo relacione con la clase, pero yo creo que es importante tenerlo siempre. Y es el disfrutar, ¿ok? Disfrutar lo que hago, todo lo que esté haciendo, bajo cualquier circunstancia, aunque a veces parezca paradójico, pero disfrutar lo que estamos haciendo, ¿me parece? Así que ese es el objetivo hoy día de clase. Creo que es el sentirnos la sensación de estar agradados con nosotros mismos, sentirnos agradables, felices, contentos, eso es disfrutar. Así que hoy día vamos a disfrutar, ¿ya? Bueno, entonces, coge una silla, si tiene una silla, si no, lo hace de pie. Vamos entonces a fortalecer estos automasajes para trabajar la calidad del sueño, ¿ya? Y lo que vamos a hacer, vamos a trabajar el rostro y principalmente si estamos un poquito con insomnio, muchas preocupaciones, eso va deteriorando nuestra calidad de sueño, ¿no es cierto? Lo ideal es mantener un horario de dormirnos y un horario de despertarnos, ¿ya? Eso es importante para la calidad del sueño. Si no lo he podido mantener durante esta pandemia, bueno, acá vamos a ir reforzando este masaje para que nos pueda ir ayudando, ¿ya? Lo primero, vamos a focalizar el punto, bien, llevamos desde las, de ahí desde donde inician las orejitas, vamos a ir hacia arriba y vamos a poner aquí en el centro el dedito, ¿ya? Luego, desde aquí, desde el entrecejo, vamos a ir hacia atrás. Ahí, donde conectó ese punto, es el punto Bawi, ¿ya? Este Bawi es el conector, es el punto más elevado que tenemos desde la conexión de los meridianos, ¿ya? Así que lo vamos a masajear. ¿Pero cómo lo vamos a masajear? Vamos a, miren, empuñar, así, dejar en esta posición la mano, el pulgar por fuera, ¿ya? Trabajamos entonces mano derecha y lo vamos a colocar sobre el punto que acabamos de identificar, ¿sí? ¿Lo siente? Bueno, podemos hacer masajes, vamos a masajear aquí a un lado primero, eso es, masajeamos una 9, 10 veces para un lado. O la idea es por lo menos tener un segundo ahí haciendo el masaje. Después vamos hacia el otro lado. Eso es. Presionamos. Eso es. Sobre la cabeza. Y luego también podemos solamente sostener ahí con la fuerza ahí. Y mantenemos presionado ese punto. ¿Sí? ¿Lo logró hacer? Muy bien. Luego vamos a bajar y nos vamos a focalizar en el entrecejo. Siguiendo con la posición de la mano, con el pulgar, vamos a presionar el entrecejo. Presionamos unos segundos. Y ahora vamos a mover, masajeando hacia un lado, eso es, y también hacia el otro, ¿ya? 30 pueden ser 30 segundos para un lado y 30 segundos para el otro, ahí, en el entrecejo, eso es. Muy bien, eso, y si no, también solamente colocamos ahí la posición del puño y empujamos, presionamos, eso es, soltamos, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos, alineamos acá en la zona de los ojitos, ahí mire, vamos a irnos derechito, derechito, o lo puede tomar desde la zona de sus orejas,
ahí, donde calzó sus ojos, o sea, sus deditos al lado de los ojos, ahí. Presionamos, tampoco se trata de hundir, sino que la sensación de presionar para activar el punto. Y aquí vamos a masajear primero hacia un lado, 15 veces. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, y nos devolvemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y soltamos ya. ¿Sí? ¿Cómo lo vas sintiendo? ¿Un poquito mejor? Perfecto. Ahora miren, vamos a irnos atrás con el dedo pulgar. Nos vamos a ir hacia atrás, a la zona de la nuca, y vamos a ahí tocar donde sentimos como que están, se hunde ahí detrás de la nuca, hay como un orificio ahí. ¿Lo sienten? ¿Sí? Me voy a dar vuelta para que lo puedan percibir. Aquí, en este punto, también vamos a masajear a un lado primero, las 15 veces. Tiene que tomárselo con mucha tranquilidad, por eso la recomendaba si quería estar sentada o sentado. Eso es. Al otro lado, masajeamos unas 15 veces. Eso. Presionando un poco, ¿ok? Eso es. Y ahora soltamos, ¿ok? Con esos cuatro ejercicios podemos ya restablecer la calidad del sueño, ¿sí? Son puntos importantes. La próxima clase vamos a ir trabajando otros puntos ya para irlos teniendo bien identificados. ¿Les parece? Ok, entonces, muy bien. ¿Alcanzó a hacerlos Teresita Alarcón? Muy bien, Teresita. María Isabel Palma, buenos días. Gloria, gusto verla. Y nuestra querida Ingrid Cárez, buenos días también para ellas. Bien, estamos entonces. Hacemos los masajes acá. Recuerde, la zona del puño es importante. Bagui, el entrecejo, aquí. Unas 15 veces para cada lado y atrás en la zona de la nuca, ¿sí? Y con eso ya vamos a activar un poco más nuestra calidad de sueño. ¿Te parece? Estos cuatro grados. Estamos. Bien, puedes seguir y continuar en una silla, no es necesario que separes. Lo que vamos a hacer ahora es ejercicios para los brazos, ¿ya? Aprovechando que estás sentada o sentado. Bien, vamos a levantar los brazos, vamos a empuñar y vamos a imaginar que, mire, vamos a chocar los puños, pero no vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a repetir 30 veces cada ejercicio. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, le vamos impregnando un poquito más de velocidad, ¿sí? Se va sintiendo un poco más cómodo. Hacemos 30 movimientos. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Vamos, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Muy bien, soltamos, ¿sí? ¿Cómo se siente? ¿Mejor? Bien, aquí las manos una sobre la otra y vamos a ir hacia arriba y volvemos, ¿ya? También lo hacemos 30 veces. ¿Por qué estamos fortaleciendo la zona de los brazos? Porque cuando comenzamos a hacer nuestros ejercicios, muchas veces tenemos la dificultad que los brazos no se mantienen por mucho tiempo en la misma posición y suelen
bajar, ¿ya? La idea es fortalecer nuestra musculatura también de los brazos. Vamos entonces, arriba y abajo, repetimos, ¿ya? Eso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vamos, eso, 15, 16, 17, 18, tiene que llegar a la altura de la cabeza, 20, vamos, 1, 2, 3, 4, estiro, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ya, vamos. Sin aflojar para que vayamos sintiendo la sensación del trabajo de los brazos. Aquí, ahora vamos a entrelazar las manos. Vamos a llevarlas arriba y atrás. Ahí. Y vamos a ir hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? ¿Estamos preparados? ¿Preparadas? Ok. Siga sentada, sentado, no hay problema, ¿ya? Vamos. Tomamos acá. Llevamos atrás y hacemos 30 movimientos. Eso. Vamos. 4, 5, 6, 7, 9, 10. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Repita. Voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Muy bien, excelente. ¿Sí? ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, otro desafío, vamos. Con los brazos. Nos vamos, fíjense, vamos a juntar aquí, antebrazos, codo con codo, y vamos a cerrar. ¿Sí? De lado sería de esta forma. ¿Estamos preparadas, preparados? Vamos a subir y bajar, ¿ya? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, se requiere alta fuerza, 7, 8, 9, 10, vamos, duele un poquito, vamos, está recién trabajando entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suelto hacia abajo, lentamente, muy bien, y ahora, abro, ¿sí? Eso es, abro y voy a intentar llegar, abrir, cerrar, pero sin tocar las palmas, ¿ya? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, repetimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con estos últimos 10. 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí volteamos las palmas hacia abajo y soltamos lentamente. Deje caer todo el peso,
I hacia abajo de los brazos. Sienta realmente la sensación de haber trabajado los músculos de los brazos. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a hacer un trabajo que incluye también los brazos, pero más que nada la espalda, ¿ya? Así que vamos también a entrelazar los brazos. Vamos a llevarlos hacia arriba. Y vamos a hacer esto, miren. ¿Ya? Ahí, de un lado al otro. ¿Preparados? También lo hacemos 30 veces y puede repetir obviamente de 3 series de 10. ¿Ya? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, y soltamos. ¿Cómo sintió su espalda? ¿Bien? Esa es la idea, era trabajar un poquito la zona de la espalda. Perfecto. ¿Bien? ¿Estamos? Ya. Muy bien. Hoy día es disfrutar, recuerden. Así que intente poner eso ante todo. Disfrutar lo que estamos haciendo. Vamos entonces con este ejercicio también que les traigo, que es un ejercicio muy práctico para ir relajando el cuerpo y también fortaleciéndolo a la vez que lo vamos relajando, ¿okay? Solamente la idea es soltar los brazos, ya que lo hemos trabajado ahora. Vamos a balancear los brazos, pero vamos a balancearlo, pero también vamos a flexar las rodillas, evitando que las rodillas, cuando las flexo, queden sobresalidas de la punta de los pies. ¿Sí? ¿Estamos? Lo voy a mostrar. Comenzamos así, muy suave. 1, 2, 3, 4, y cuando hago el 5, llevo atrás los brazos, empuño, mire, voy a empuñar y flexo. ¿Ya? La idea es que las rodillas vayan hacia atrás, flexar. Me pongo de lado. 1, 2, 3, 4 y al 5 empuño y suelto. ¿Ya? Esa es la idea de los puños, que queden en esta posición. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Vamos, a ver cómo nos va con... Vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer por un minuto. Ya a ver cuántos hacemos, cuántas seis. Vamos, desde ahora ya. 1, 2, 3, 4 y 5 atrás. Eso. 1, 2, 3, 4, 5 atrás. 1, 2, 3, 4 y 5 atrás. Eso. 1, eso. La idea es que los brazos se vayan soltando naturalmente y no presionar con tirarlos muy fuerte ni hacia adelante ni hacia atrás. Eso es. Vamos. Vamos a agregar un minuto más. Sencillo, pero fortalece mucho la flexibilidad. Continúa el movimiento. Eso, 1, 2, 3, 4, 5 atrás. Atrás, vuelvo.
Eso es. Uno más. Y terminamos atrás. ¿Sí? Estira. Muy bien. Solta. ¿Sí? Ejercicios simples, siempre son simples todos nuestros ejercicios, pero que requieren de concentración para que justamente el trabajo comience a funcionar. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto, muy bien. Ya entramos en calorcito, ¿no es cierto? Sentimos los brazos ya con potencia, el rostro está ya más relajado, ¿no es cierto? Estamos un poquito más compuesto desde que nos levantamos. ¿Bien? Está muy bien. Entonces, hacemos un ancho de hombros. Vamos a ir con los brazos hacia atrás. Subiéndolos por atrás. Los llevo hacia arriba. Estiro la postura. Voy a estirar el cuerpo hacia adelante, como si estuvieran tirándome desde el babuí, desde el centro de la cabeza y las caderas. Y voy a soltar la espalda, coloco las manos sobre las rodillas y voy a profundizar. Ahí estiro la espalda, como la voy sintiendo. Eso es. Muy bien, excelente. Deslizo las manos lo más bajo que pueda llegar. Si puedo llegar a la punta de los pies, quedo ahí. Estiro un poco más. Suelto un poco más. Ahí. Nada. La cabecita hacia abajo. Relajo un poco más. Un poquito más. Deje sentir el peso del cuerpo hacia abajo. Estiro, estiro un poco más. Y lentamente, muy lentamente, muy lentamente comienzo a volver. Eso es. Y ahora voy a llevar el peso de los hombros hacia atrás y la cabecita hacia atrás, relajando. Eso, sin forzar, ¿ya? Eso es. Muy bien. Quedo ahí. Ahora, levanto un brazo por arriba, empujo, mientras que el otro va hacia abajo y empujando al lado contrario. Y estiro. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo. Eso es. Levanto el otro brazo. Va a empujar hacia el otro lado y el que está abajo empuja al lado contrario. Estiro. 1, mantengo. 2, 3, 4, 5, vuelvo, suelto. Muy bien, excelente. Excelente. Muy bien. Eso. Vamos entonces ahora. Aquí, con las manos bajo el ombligo y. Eso es, soltamos un poco más ahí la cintura hacia atrás, me inclino, torso hacia adelante, eso es, ahora cambio y me voy hacia un lado, hacia el otro, eso es, y ahora del centro muevo hacia los cuatro puntos. 1, 2, 3, 4. Me devuelvo siempre conectando desde el centro, desde las manitos y ahí visualizando también el movimiento circular que estoy haciendo. Eso es. Extiendo. Pronuncio el movimiento. Eso. Muy bien. Suelto. Eso. Y vuelvo al centro, también volviendo con el movimiento. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Elevamos un poco ahí la energía. Elevo los talones hacia arriba. Suelto. Vuelvo. Elevo los talones. Suelto. Arriba, suelto. Muy bien.
Ahora intento levantar las puntas de pie. Ahí, no dice que le va a dejar un poco el pantalón. Ahí, uno, vuelve. Dos, mantengo. Tres, mantengo. Cuatro, mantengo. Si me concentro con el peso en los talones, dejo caer el peso. Ahí, mantengo. Voy, mantengo, mantengo, mantengo. Eso es. Si me voy inclinando, llevo el cuerpo hacia adelante y los talones hacia, perdón, la punta de pies hacia arriba. Eso es. Bien. Cambiamos. Ahora, giro solamente un pie, pivoteo, giro, como quiera llamarlo. Doy vuelta, estiro. Cambio al otro lado. Uno. Estiro. Eso es. Muy bien. Llevo atrás la punta, estiro, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, cambio. Ahora, elevo los brazos y estiro la punta y me estiro, 1, 2, 3, 4, cambio, al otro lado, 1, 2, 3, 4, cambio, eso es, muy bien. ¿Cómo se siente? ¿Mejor? Bien. Vamos entonces. Decíamos en la clase pasada que ya nos estamos preparando para el cambio de ciclo, ¿no es cierto? Se nos viene el verano. Creo que es el solsticio de verano, es el 21. No recuerdo bien, es en la mañana, ¿ya? Y ya estaríamos, ya estamos, recordamos que la naturaleza ya comienza antes de un mes hacer ya el cambio de estación. Nosotros, por temas astronómicos, ¿no es cierto?, visualizamos o sentimos, o por calendario también, que el solsticio, en este caso de verano, va a llegar en tal fecha, por la posición de la Tierra con el Sol. ¿Y qué significa solsticio? Quedarse quieto, ¿ya? El Sol se va a quedar quieto en este punto del hemisferio, en este caso el hemisferio sur, y ahí se va a quedar instalado por unos 3 meses, ¿ya? Así que hay que preparar. ¿Y qué estamos preparando? La llegada de este solsticio, que conjuntamente habla de el trabajo del corazón. Pero en este momento estamos despidiendo la energía del hígado, así que es importante también no desatender este órgano tan importante que vamos a activar ahora con estos masajes. ¿Ya? Vamos a golpear aquí la zona. Eso es. Y vamos a deslizarnos por acá. Luego vamos a ir bajando por el centro. Eso es. Hasta llegar abajo, ahí al dedito gordo, entre el dedito gordo y el que está al lado, en este caso como este. Pulgar índice de los pies, subimos nuevamente y conectamos. ¿Sí? Conectamos muy bien y cambiamos. Y ahora vamos a hacer un masaje. Ahí, bien pronunciado. Eso. Eso es. Muy bien, solta. Eso es. Perfecto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se siente mejor? Eso era para darnos un poquito de activación también a nuestro hígado. Recordar que es importante los alimentos, que siempre es prioridad, pero darle también importancia a lo que estamos consumiendo y cómo nuestro hígado, nuestro vaso, que son los dos que se activan, funcionan en esta época. Ya luego hablaremos del corazón, que nos trae harta poesía y harta pega conectarnos con el corazón. Bien, vamos ahora a realizar, por el tiempo vamos a dedicar unos minutos a trabajar algunos ejercicios de la secuencia madre. Hemos estado en las clases anteriores revisando, volviéndolos a hacer, para que estos ejercicios también vaya adquiriendo el trabajo que necesitamos para poder desarrollar el trabajo de la concentración en el plano de la
conexión y la expansión. Así que ese es el trabajo que queremos hacer con estos ejercicios de la secuencia MARA. Bien, vamos entonces un ancho de hombros. Llevamos los brazos siempre hacia arriba y hacia adelante. Y cuando llegan a la altura de los hombros, volteamos los hombros atrás y dejamos caer ahí la postura. ¿Sí? ¿Perfecto? Bien, muy bien. Bueno, vamos a realizar dos o tres ejercicios para irlos practicando con mucho más estudio, que esa es la idea de este Qigong. Bien, lo que vamos a hacer es vamos a soltar primero hacia abajo. Recuerdo que las ingles son importantes, concentrarse en ellas y soltarlas hacia abajo. Cuando voy soltando, voy relajando la postura. No necesito llegar abajo, pero si puedo hacerlo bien, llego abajo, subo muy lentamente y mire, fíjese, las palmas se ponen hacia afuera. Voy a subir los brazos desde aquí, desde el centro, y desde acá voy a abrir por los hombros y voy a llevar hacia atrás sin exagerar. Al principio, respetando el cuerpo, estiro los brazos, dejo la mirada al frente y suelto los brazos. Voy relajando la postura hacia abajo, muy lentamente, no me exijo llegar hasta abajo, no pasa nada, si no puedo hacerlo. Desde aquí comienzo nuevamente por el centro. Eso, abro hacia atrás los brazos, me vuelvo lentamente, conectando con la columna. Eso es, al frente, suelto, 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 abajo, muy bien, subo lentamente, siempre conectando con el movimiento, articulación por articulación, lento, entendiendo y estudiando lo que estoy haciendo, aprendiendo, porque si también lo aprendo ya para hacerlo. Eso es, subo, mira, aquí siento cómo voy trabajando la zona de la espalda, aquí lumbar, dorsal, cervical, extiendo sin provocar ningún estrés al cuerpo. Eso, suelto abajo, como una especie de resorte donde voy disfrutando el movimiento. Eso, subo, extiendo, ahí termino de estirar la columna y comienzo a soltar, suelto, relajo hacia abajo. Eso es. Muy bien. Y yo recuerdo que estos ejercicios, cada vez que los voy realizando, voy encontrando en ellos algo nuevo. Eso es. Estiro. Suelto, 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 suelto. Muy bien. Vamos a hacer dos más.
retiro la postura. Suelto. Lento para ir conectando. Eso. Eso. Y vuelvo lentamente por el centro. Eso. ¿Sí? Logro dar un sentido distinto. Este lo habíamos hecho hace dos clases atrás, porque la clase pasada no alcanzamos a hacerlo, hicimos otro parecido, ¿ya? Porque estos ejercicios lo que se fortalece es el trabajo del centro, pero trabajando la columna, ¿ya? Entonces por eso también pudiera decir, se parece al otro. Bueno, revise la clase pasada y ahí se va a dar cuenta que es distinto, ¿ya? Bien, vamos con este otro. A ver, vamos entonces. Lo primero es escuchar el cuerpo, sentirlo como vibra, qué zona le produce más tensión, qué zona le produce más relajación, dónde está en estos momentos el chi. Eso. Este ejercicio que vamos a hacer a continuación requiere mucha tranquilidad, porque lo dejé para esta parte porque vamos a estirar bastante el cuerpo, pero desde adentro, no desde afuera, no desde el físico, sino lo vamos a hacer con mucho respeto, sin tensar el cuerpo. Eso es. Recuerde el ancho de hombro un poco más. Vamos a elevar los brazos y vamos a ordenar nuestros arcos. Las manos frente ahí a la zona de los ojos, un poquito más abajo, y relajo los hombros. Identifico mi arco inferior que está en esta zona, mi arco del centro y el arco que tengo en los hombros. Esos arcos son el volumen de mi espacio, de mi energía. Relajamos, sentimos el chi bajo la planta de los pies. Tenemos esta postura, unos segundos. Escuchamos cómo está nuestro cuerpo, cómo se siente. Eso es. Relajamos. Relaje, relaje. Eso es. Lleva hacia abajo el peso. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a mover de un lado al otro. Eso es. Primero debemos identificar. Ahí. Identificamos el movimiento. Eso es. Lo pasamos de un lado al otro. Y ahora vamos a hacer el siguiente movimiento. Quedamos ahí. Eso es. Vamos a extender los brazos. Fíjese ahí. Vamos. La pierna que está sin peso, vamos a levantarla. Voy a volver a unir los brazos, pero en esta postura, cruzándolo. Y luego, con mucha suavidad, voy a extender un brazo hacia abajo y el otro hacia arriba. Y cuando esté en esta posición, ¿qué hago? Miro el brazo, la mano que va arriba. Vuelvo.
recupero la posición del pie, recupero la posición de mis arcos, muevo para acá, uno, dos, con mucha suavidad, entendiendo lo que voy haciendo, paso el peso, levanto, cruzo los brazos, extiendo, muy suavemente voy, llevo una mano hacia abajo, si no llego abajo no importa, cuando tengo una mano hacia arriba, miro, eso es, vuelvo, recupero la postura, abrazo, voy, uno, dos, eso es, vuelvo al centro y paso el peso, cambio, aquí ya voy sintiendo cómo el cuerpo va un poco cediendo, cruzo, estiro, eso es, sienta primero el movimiento, lo siento como también el cuerpo comienza a sentirse un poco más ágil, ¿ve? Estira un poco más la postura y suavemente abro, eso es, muy bien, vuelvo, eso es, ya voy también entendiendo el movimiento de una forma más elástica, eso es, eso, lento. Sintió como el cuerpo va cediendo un poco más, por supuesto, porque estamos trabajando la energía, vamos soltando y vamos disfrutando el movimiento, eso es, ¿sí? Suavemente entonces recuperamos la postura. Ay, quedaría por saber sus comentarios. ¿Cómo sintió este último ejercicio? De expansión, así, de expansión. Sentir la expansión del movimiento, pero de manera suave, 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 porque no podemos impregnar fuerza de una o exagerar la apertura, porque ahí provocamos la tensión, el estrés en el cuerpo y vamos a adquirir una dolencia, ¿no es cierto? Me duele la espalda, no pude llegar, no pude abrir, me cansé, todo eso son puntos importantes para que podamos ir mejorando la práctica. No tenemos que imitar lo que hace el instructor, tenemos que comprender, tenemos que estudiar, tenemos que observar lo que hace el instructor, el que está delante, el que está enseñando, ¿ya? Porque si no podemos cometer alguna equivocación en el movimiento y eso no sería ideal, ¿ya? Así que con mucho cariño y precaución hacemos estos ejercicios, ¿sí? Perfecto. Bien, vamos entonces a esta última parte, estos minutitos que nos van quedando, para ir a disfrutar lo que estábamos haciendo, ¿ya? Vamos a... la clase pasada trabajamos un movimiento que era el vuelo oblicuo, ¿no es cierto? Ya, lo vamos a recortar. Ahí, abrimos, elevamos brazos siempre hacia arriba y hacia adelante. Relajamos la postura, eso es. Vamos primero a recordar un poco el movimiento, el 8, ¿no es cierto? Horizontal. Para eso,
vamos a trabajar el movimiento que estará dado desde la planta de los pies y desde el centro. Eso es. Sintiendo desde el centro cómo desplazo el movimiento. Y me pongo en esta posición. Imagino que hago un 8. Pero este 8 lo dibujo también en la planta de los pies. Talón, punta, talón, punta. ¿Ya? ¿Se entiende el 8 horizontal? Si estuviera en el suelo sería esto. ¿Sí? Voy a tener una tiza, solo me acaba de correr. Ahí. ¿Ya? Esto. Un 8. Y eso lo voy llevando hacia arriba. Hacia arriba. Hasta la parte superior de la cabeza. Y después vuelve también este movimiento. ¿Sí? ¿Se explica bien? Ya. Entonces. Ponemos esta postura. Acá. Eso es. Disfrutamos entonces todos nuestros movimientos anteriores para que el chi, de alguna manera, haciendo ya este trabajo, el chi que hemos trabajado, se empieza a mover y se lleva ahí donde más lo necesitamos. Si hay un dolor de cabeza, el chi va a llegar ahí. Si hay fatiga, eso. Muy bien. Les recuerdo la posición de las manos. Eso. Muy bien. Ok. ¿Sí? Ese movimiento del 8 horizontal es lo que vamos a trabajar ahora con el vuelo oblicuo. Hicimos la clase pasada. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Me pongo además más cerca de la cámara y el 8 también lo tengo. Ahí, lo siento ahí, la planta en los pies y comienzo entonces ya a expresarlo hacia arriba. ¿Sí? Ojo que cuando hago esto o cualquier movimiento, no estoy moviendo los brazos, no estoy haciendo esto, ¿no es cierto? Sería un movimiento estático. Y tampoco estoy haciendo esto. No estoy haciendo eso. Lo que estoy haciendo es desde el centro sentir cómo fluye. Lo estoy haciendo lento porque es el centro el que lleva el movimiento. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. ¿Hagamos esto mismo? Para ya ir cerrando nuestra clase, pero moviéndonos, desplazándonos. Y también sin perder este movimiento, este 8 horizontal. ¿Sí? Me iba a decir este 8. No, este 8. El 8, ahí. Hacia adelante, punta,
veces, háganlo. Para que pueda comprender también lo que estamos intentando enseñar con mucho amor. Disfrutamos el movimiento del centro, lo expandimos, lo contraemos y expandimos. ¿Sí? ¿Sí? Vamos con esto último, comenzamos acá, sin perder también el volumen, que es importante para que el chi pueda moverse bien, es importante. De espalda. ¿Sí? ¿Quedó bien? Muy bien, cerramos entonces este ejercicio que era un movimiento de la forma que vamos a ir aprendiendo con el tiempo y que por supuesto requiere lo principal, las ganas, la intención, desafiarnos a nosotros mismos siempre es un buen motivo para vivir. Desafiarnos en el sentido de aprender cosas nuevas, de integrar cosas nuevas, de disfrutar. Yo creo que por eso fue inspiración de vida de la clase de disfrutar. Porque a veces nos pasamos toda la vida corrigiendo, tratando de recuperar, de restaurar. Muchas cosas que podemos traer, que hemos adquirido, pero ya es un momento también de poder disfrutar. Y en la medida que nosotros disfrutamos, que vamos transformando nuestra energía en amor, en alegría, quienes más se van a ver beneficiados en esto son nuestros niños, ¿ya? Porque ellos van a recibir todo este disfrute que nosotros hacemos, todo este amor que nosotros estamos trabajando y mostrando. ¿Ya? Es hora entonces que nuestros niños, le vamos a dejar mucha pena en el futuro, ellos ya comiencen a disfrutar la vida. Ese es un mensaje que creo que humildemente quiero compartir, porque siento que esa es la labor y la naturaleza nos está dando muchos mensajes, y uno de ellos es dejémonos de estar reparando lo que hemos hecho mal, empecemos a hacer las cosas bien para que nuestros niños puedan realmente empezar a disfrutar la vida, ¿sí? Bien, los dejo con mucho cariño, con mucho amor, que tengan un día pleno de disfrute, sienta el placer de disfrutar porque eso es la vida, ¿ya? Los veo en la próxima clase, un abrazote gigante, cariño, gracias por conectarse, gracias a los que estuvieron ahí en pantalla, nos dejaron un comentario y el dedito para arriba, para abajo, eso también es importante. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Tanchumacao, que estén muy bien.